Kamala Harris no duró en mencionar el famoso Proyecto 2025 en su más reciente debate. Project 2025. Trump's Project 2025. El Proyecto 2025 es una ambiciosa propuesta política de casi 1,000 páginas presentada por varios grupos conservadores en Estados Unidos que busca implementar una transformación radical del poder presidencial si un candidato republicano gana las elecciones en 2024. Es decir, si Donald Trump gana las elecciones en 2024. He knows better than anyone. I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. This was a group of people that got together. They came up with some ideas. I guess some good, some bad. But it makes no difference. I have nothing to do. Everybody knows I'm an open book. Sin embargo, en el pasado ha dejado claro que sí sabe exactamente de qué se trata. En una cena en el 2021 con la organización detrás del proyecto, el Heritage Foundation, dijo lo siguiente: The critical job of institutions such as Heritage is to lay the groundwork, and Heritage does such an incredible job at that. This is a great group, and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America, and that's coming. Eso sin mencionar que en la página oficial del Proyecto 2025 textualmente dice, y cito: Más recientemente, la administración Trump se basó en gran medida en el mandato de Heritage para la orientación de políticas, adoptando casi 2/3 de las propuestas de Heritage en tan solo un año en el cargo. Pero nos estamos adelantando un poco. El plan fue desarrollado por 100 organizaciones conservadoras diferentes, pero la que más destaca es la que ya mencionamos, la Fundación Heritage, un centro de investigación conservador con sede en Washington, D.C., fundada en 1973, que tiene como objetivo influir en las políticas públicas de Estados Unidos, o en otras palabras, formar a conservadores. El proyecto plantea centralizar el poder en el presidente, reduciendo la autonomía de agencias federales y aumentando el control político directo sobre temas que incluyen el cambio climático, la salud pública y la seguridad nacional. Se basa en la idea de que el Estado profundo debe ser desmantelado para que el presidente tenga mayor control sobre las políticas, sin las restricciones actuales impuestas por las agencias burocráticas y el sistema judicial. En pocas palabras, le entregan el poder a Trump para tener carta blanca. Para muchos, esto desencadenaría algo como: By God's grace, we gather to celebrate the dawn of a bright and bountiful future that begins right here with the devotion of his humble servants, our Hermes. Y para otros, como les dijimos, son 1,000 páginas. Sin embargo, aquí les trataremos de explicar algunos de los puntos más importantes del Proyecto 2025. Out there, heard of Project 2025. You can clap if you've heard of it. Good. See, our audience is very advanced. They read, they know. But a lot of people don't know about it, so I'm here to tell you what it is. Control de agencias federales. Se propone centralizar el poder del Ejecutivo y limitar la independencia de agencias reguladoras como la Agencia de Protección Ambiental, EPA, y el Departamento de Justicia. Esto significaría que las decisiones de estas agencias estarían alineadas más directamente con las políticas del presidente en turno, afectando su capacidad de operar como entidades imparciales. Esto podría influir directamente en áreas como la protección ambiental y la persecución de ciertos delitos federales. Revisión de políticas migratorias. Parte del proyecto es endurecer las políticas migratorias, restringiendo las protecciones que existen actualmente para ciertos grupos de inmigrantes, especialmente los que buscan asilo en Estados Unidos. Esto incluye la eliminación de mecanismos
organismos que ofrecen protecciones temporales o humanitarias, lo que resultaría en una mayor cantidad de deportaciones y limitación en los derechos de quienes buscan refugio en Estados Unidos. Hablar de políticas migratorias de Estados Unidos es bien denso. Durante la administración Joe Biden se implementaron varias medidas que buscaban equilibrar el control de las fronteras con un enfoque más humanitario, pero aún hay mucho que mejorar, ya que Estados Unidos pasa por una crisis migratoria debido a varias razones, como los factores económicos y sociales de los países de origen de muchos de los migrantes, que huyen debido a la pobreza, la violencia e inestabilidad política. También por sus cambios en las políticas migratorias, que en lugar de ayudar, han causado confusión. También porque el sistema de inmigración de Estados Unidos no tiene la capacidad de lidiar con la enorme cantidad de casos pendientes, ni tampoco tiene la infraestructura para lograrlo. El tráfico de personas por medio de redes de contrabando y las condiciones en la frontera con México, que no solo son turbias y peligrosas para los migrantes, como también para los mismos agentes fronterizos. En términos de números, Estados Unidos recibe entre 1 y 1.2 millones de inmigrantes legales al año, según el Departamento de Seguridad Nacional. Estos inmigrantes provienen de diversas categorías, como reunificación familiar, inmigración basada en empleo, asilados y refugiados. Además, cientos de miles de personas intentan cruzar la frontera de manera irregular cada año, y los casos de detención en la frontera han aumentado en los últimos años, alcanzando más de 2 millones de encuentros en 2023. Pero volviendo a las propuestas del proyecto 2025, bien está derechos civiles y libertad de expresión. El proyecto también tendría un impacto en la manera en que se tratan los derechos de las minorías y las protecciones de derechos civiles. Para que tengan una idea, dentro de lo que se pretende aquí está la prohibición del aborto a escala nacional, cosa que sería un poco más fácil si un republicano llega al poder, porque como ya sabemos, Trump, antes de irse, nombró a 3 magistrados para la Corte Suprema de Estados Unidos: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, lo cual favorece a los republicanos ya que son mayoría los magistrados conservadores, incluyendo al presidente de la Corte, John Roberts, mientras que los liberals solo tienen 4 magistrados. Además, se espera que promueva regulaciones más estrictas sobre el contenido en Internet, como un enfoque en la protección de la libertad de expresión conservadora. El compita Elon Musk aquí brinca de felicidad. Y bueno, también busca promover la limitación de la moderación de plataformas tecnológicas, o sea, que no existan tantas barreras en Internet para publicar todo lo que uno quiera. Crisis climática. Se propone una reversión de muchas de las políticas ambientales destinadas a combatir el cambio climático. Esto incluye recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y la promoción de petróleo y el gas natural. Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética. Algunos asesores sugieren que en caso de que Trump vuelva al poder, el republicano debería recortar los impuestos corporativos y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno de la moneda respaldada por oro. Y en tecnología y educación, las propuestas incluyen la prohibición de la pornografía y el cierre de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones que faciliten el acceso a este contenido. Además, se requiere que los padres tengan la opción de elegir la escuela y controlen las actividades educativas, criticando lo que se denomina propaganda despierta. También se sugiere eliminar varios términos de las leyes y regulaciones federales, como orientación sexual, diversidad, equidad e inclusión, igualdad de género, aborto y derechos reproductivos. Sí, como lo escucharon. Esto es solo un breve resumen de lo que se espera implementar si un republicano llega al poder presidencial. Si quieren saber más información al respecto, les recomiendo leerse las casi 1000 páginas de dicho proyectillo. ¿Por qué vinculan a Trump al proyecto 2025? Ya lo comenté, pero lo vuelvo a decir. En la misma página oficial del proyecto 2025 mencionan, y cito de nuevo: más recientemente, la administración Trump se basó en gran medida en el mandato de Heritage para la orientación de políticas, adoptando casi 2/3 de las propuestas de Heritage en tan solo un año en el cargo. Y sumado a esto, Trump nombró a Jody Vance
como su candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, cuyos vínculos con Heritage Foundation y de adhesión a muchas de las políticas conservadoras desarrolladas y apoyadas por el Think Tank están bien establecidos. Bence ha estado involucrado en el trabajo de Heritage Foundation desde al menos 2017, cuando firmó la introducción de un informe de la organización en el que los autores abogaban por restringir el derecho al aborto o ensalzaban las virtudes de la familia tradicional americana. Además, elogió la visión del líder detrás del proyecto 2025, Kevin Roberts, en el prólogo de un libro que será publicado próximamente. Si la idea de Trump es alejarse lo máximo posible de este proyecto para no ser percibido por los votantes más moderados e indecisos como un conservador extremista, pues les cuento que el plan no le está saliendo nada bien, porque no solo J.D. Vance está metido en ese complejo temita, también lo están varios actuales funcionarios y asesores políticos y algunos de sus exfuncionarios que trabajan o han trabajado en el proyecto 2025. Caroline Leavitt, secretaria de prensa nacional de la campaña de Trump, por ejemplo, supuestamente aparece en un video promocionando la Academia de Administración Presidencial del proyecto 2025. Stephen Miller, quien se desempeñó como asesor principal de las políticas de Trump y director de redacción de discursos de la Casa Blanca, también aparece en el video promocional como líder. Al menos 6 de los exsecretarios del gabinete de Trump han escrito o asesorado sobre el proyecto 2025. Russ Vought, exdirector de la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump, escribió un capítulo sobre la oficina ejecutiva del presidente para el proyecto 2025. El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, el exsubjefe de gabinete, Rick Dearborn, el ex asesor principal del Departamento de Justicia, Jean Hamilton, y el ex secretario de Defensa interino, Christopher Miller, también trabajaron en el proyecto 2025. CNN encontró a casi 240 personas con vínculos tanto con el proyecto 2025 como con Trump. De esos, 140 trabajaron en la administración Trump y en el proyecto 2025. Pero Trump insiste que no tiene nada que ver con la vara. Obviamente, estas ideas preocupan y mucho a los demócratas y a muchas personas en general, porque tiene cosas bastante absurdas. Lo cual llevó a Jared Huffman, congresista demócrata de California, a crear el grupo Stop Project 2025, donde describe el proyecto como un complot distópico en marcha para desmantelar las instituciones democráticas de Estados Unidos. Huffman sostiene que el proyecto eliminaría los controles y equilibrios, socavaría la separación iglesia-estado y impondría una agenda extrema que infringiría las libertades básicas y violaría la voluntad pública. Por su parte, Heritage Foundation criticó el comunicado de los demócratas calificándolo de poco serio y lleno de errores, porque según ellos, los demócratas están usando dinero de los contribuyentes para lanzar una campaña de mentiras. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente exista el proyecto 2025 y que Trump esté detrás de todo esto?